encontramos en una entrega más de esta tu sección Últimas Tendencias con una servidora, Giselle Castro. Y señores, hoy estamos sumamente felices porque en un primer momento la entrevistamos desde quirófano, que eso fue un boom, junto con mi querido amigo y hermano Richard, que nos fuimos a quirófano, vimos cómo ella opera y pone en su punto a la mujer dominicana y de igual modo a una mujer internacional. Y señores, hoy nos acompaña la cirujana Tania Medina, quien está en otra faceta, ¿eh? En otra faceta, pero no saliendo de lo de ella, de empoderarnos como mujeres con esta presentación de su libro La Belleza de Amarme. Saludos, Tania, ¿cómo estás? Feliz, me siento muy satisfecha porque esto es un peldaño más de un sueño cumplido, de dejar algo para que la mujer sea empática con ella misma, porque tú sabes que cuando nosotras empezamos a amarnos, cambia nuestra vida. Así es. Y no solo desde la cirugía plástica, porque obviamente yo soy cirujana plástica y tengo que hablar de eso, sino desde una cirugía interna. ¿Cómo nace esto, el que Tania Medina? Porque Dios mío, yo no sé, yo le digo a ella mis fosforitos, porque está aquí, está en una cosa, está en la otra, y todo le da tan buen resultado. ¿Cómo se da esto de que logres escribir este libro? La belleza de amarme nace de mí, sí, de mi experiencia. Yo tengo una mancha gigante en la pierna izquierda, que nací con ella, lo que decimos dominicano, un antojo. Esto me llevó acomplejada toda la vida, incluso en los concursos de belleza que yo participé nadie se enteraba. Sí. Yo me levantaba a las 3 de la mañana a maquillarme la mancha, porque yo no me aceptaba tal y como era. Sin pensar que cada espacio de tu cuerpo, sea interno o externo, es un regalo divino. Así que es. Te va a apoyar a ser perfectamente imperfecta y por lo tanto única. Entonces, de todo este proceso que yo viví para aceptarme tal y como soy y empezar a enamorarme de mí, nace La Belleza de Amarme. La Belleza de Amarme ya es bestseller. Explícame cómo se da. Dios mío, ¿yo quedé mala? Yo estoy muy feliz, pero eso se da gracias a ustedes, al público. Sí. Que nos hizo bestseller en dos categorías. Primero, desarrollo personal, nuevo lanzamiento. Sí. Y segundo, en medicina. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque el libro más comprado. Ay, 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 ay. Y que viene de una dominicana. Señores, Tania, ¿dónde podemos conseguir el libro? Porque el público que nos sigue, yo sé que va a salir corriendo para conseguirlo. En Amazon, y también ya está disponible en Cuesta, dentro del libro. Y próximamente, señores, en otros países, ya van a ver. Nos vamos lejos, ¿eh? Ay, si Dios quiere. ¿Y lo presentaste en New York? En Nueva York, sí. En Times Square. Fue un momento maravilloso porque tú sabes que todo el mundo sueña contar en esas grandes Así pantallas es. En la ciudad del mundo. Y ahí presentamos por primera vez La Belleza de Amarme. Y desde ahí La Belleza de Amarme solo ha seguido subiendo y subiendo en el corazón de cada una de las personas. Pero lo que más me llena de satisfacción, sí, es que este libro, todos los comentarios y todas estas personas que me dicen que después de leerlo se sienten diferentes. Y ese realmente es mi legado. Bueno, nosotros, como siempre, tú sabes que esta es tu casa, aquí de Último Minuto Media, de nuestra plataforma en Alofoque. Señores, continúen disfrutando de todo el contenido que te tenemos aquí, como siempre, y lo importante, con invitados de calidad como nuestra querida Tania Medina. Seguimos.